God would open a door and those cities lie there, 100 and 200,000 strong, Hermosillo, Guaymas, there are Obregón and Las Mochis, and other cities that lay there within the reach of this place, that you and I have people in this area that speak the language, that could go if we will but put before them the worldwide vision that God says there is an urgency we do not have forever, and the gospel is to all the world. Una llama se encendía por las tierras de Arizona. El Espíritu de Dios un corazón preparaba en un inquieto pastor que a su Señor imploraba. Deseaba extender el reino por los pueblos y ciudades hasta alcanzar las naciones. Y así empezó aquel sueño ardiendo en un corazón. Guaymán Michel se llamaba aquel guerrero de Dios. El primero, cual saeta encendida, en ir a los campos de Dios. Pero sufrió un accidente, queriendo el diablo frenar, pero jamás lo detuvo, estuvo dispuesto a pelear. Lo ha extendido por cada pueblo y nación, cada bandera testigua y junto ellas un pastor, que Dios respalda a los hombres cuando se aferran de Dios. Oh Señor, cuán inescrutables son tus planes y tan profundos tus designios. ¿Quién iba a pensar que aquello que empezó tan pequeño, ahora ha llegado hasta los confines de la tierra? ¿Cómo olvidar esos días cuando allá por Nogales a México también llegaba? Ante el mensaje ardiente de aquel gran predicador, hippies y de toda clase caían rendidos a Dios. Primero llegan los ramos y con ellos los gagiola y entre ellos los quirós. Con ellos Salvador Prieto y muchos hombres de Dios. Solo el cielo sabía los planes de mi Señor. Ahora aquellos hippies son grandes hombres de Dios, extendiendo la visión, formando un compañerismo bajo la gracia de Dios. Dios nos guarde en la brecha hasta llegar al Señor. Ahora el Señor lo ha extendido por cada pueblo y nación, cada bandera testigua y junto a ellas un pastor, que Dios respalda a los hombres cuando se aferran de Dios.